Durante unos días hemos probado la iFi Mobi, una tarjeta de memoria SD con conectividad Wi-Fi que nos permite acceder a su contenido de forma remota, tanto desde dispositivos iOS como a través de nuestro Mac. El funcionamiento y configuración es bastante sencillo. Previa comprobación de que nuestra cámara es compatible, solo debemos insertar la tarjeta en ella y encenderla. A continuación, introducimos en la aplicación de nuestro iPhone o Mac el código de activación que se nos facilita. A partir de ahí, una vez que hemos conectado a la red Wi-Fi que la tarjeta crea, las fotos y los vídeos se descargan de forma automática. Solo debemos tener en cuenta que algunos formatos no serán compatibles con nuestro dispositivo iOS, en particular los vídeos. Pero en el Mac no hay problema, y gracias a la nueva aplicación vamos a poder transferir desde archivos de imágenes en formato JPG como diferentes formatos de vídeo. Respecto a la velocidad de transferencia, no es nada lenta. 5 fotos en formato JPG y con un peso total de 22,6 MB se transfirieron en apenas 9 segundos. Sin duda, la tarjeta iFi Mobi es una muy buena opción para transferir nuestras fotografías y vídeos de forma inalámbrica. El único inconveniente es que, como ya sabíamos, necesitaremos desconectar de nuestra red Wi-Fi de forma temporal.